Tragedia en la Villa 1114. Se incendió una casa. Hay 3 muertos. Terrible. Terrible. Nos vamos urgente, nuestro compañero Emma, querido, buen día. Fede, querido, buen día. Como bien relatabas recién, estamos en el barrio 1114. Un incendio se originó a las 4 de la mañana, Fede, en una casa de 3 pisos, donde viven o vivían 3 mujeres, de una mamá de 47 años y sus 2 hijas de 24 y 9 años respectivamente. Fede, 3 dotaciones de bomberos trabajando en el lugar. Ahora mismo está Gendarmería, Policía de la Ciudad y los bomberos. Está llegando, sí, tremendo el ambiente como está acá, Fede. Estamos esperando que llegue la policía científica. Y lo que vos marcabas recién, acá no tenemos todavía la confirmación oficial de lo que vos decías recién, pero sí, se habla de 3 víctimas fatales que serían estas tres mujeres. Yo ya lo tengo confirmado, Fede. Sí, a ver, Emma, acá vemos... Sé que estás... Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? No, ok. Sí, Fede, sí. A ver, vamos a desarmar un poco esta noticia terrible. ¿Se sabe cómo se originó el incendio? Perdón. ¿Se sabe si hay algún tipo de... que se viste las estufas, se puso algo encima? Que volvió el frío, ¿no? Se volvió el frío, ayer hizo mucho frío. Emma, ¿hay algún adelanto de esa información? Sobre eso, Fede, estuvimos hablando con algunos bomberos. Sí. Hay hermetismo. Nos decían que tienen todavía para mínimo 4 horas más de trabajo y también todavía no llegó la policía científica al lugar. Y acá, Fede, mirá, al lado del perímetro que hay un grupo de personas. Me voy a acercar a ver si tienen algo que ver. Dale, con manejate esta, vos. Con las víctimas. Vamos a ver si podemos tener algún testimonio. Hola, buen día. ¿Sabes lo que pasó? ¿Cómo se originó el incendio? ¿Puedes contar algo? No tengo idea. Por lo que se sabe, creo que hubo como un corte de luz y no sé si los cables hicieron que se queme algo. Ah. Ok, un desperfecto eléctrico. ¿Vos sos familiar de...? Casa del vecino, la abuela de mi pareja que está en la planta baja está en el hospital con quemaduras. Y hay 3 cuerpos que no identificaron, solamente identificaron el cuerpo del menor, que sería, supongo, la hermana menor de mi pareja. ¿Solamente está identificado el cuerpo de la menor? Sí, por ahora sí. ¿Y él vivía ahí también? ¿Con quién hablo? ¿Qué tal? Federico Frick. Buen día, es una manera de decirte. Es un... Buen día. Ah, un desastre. Sí, sí. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Mijail. Soy la pareja de Sheila, que sería la hija de la dueña de casa. A ver, Mijail, repasemos. Las personas afectadas, ¿qué vínculo tenés? La menor sería... Es mi cuñada. Cuñada. ¿Y las 2 personas fallecidas? Tus 2 cuñadas y tu suegra. Mis 2 cuñadas y mi suegra. Tus 2 cuñadas y tu suegra. Todavía no está la información oficial, pero vos entendés, lamentablemente, que los cadáveres son de ellos. Por ahora sabemos eso, sí. Nos dijeron que hay 3 cuerpos. ¿Hace mucho vivían ahí? Y sí, más o menos 15 años, o capaz un poco más. Y a ver, ¿tenés idea qué te dijo el bombero? ¿Qué pasó? ¿Hay alguna idea? No, el bombero se acercó, nos dijo que era el jefe de bomberos y que él había prometido decirnos la verdad. Se acercó y nos dijo que lamentablemente habían 3 cuerpos que no están identificados. Y hace un rato salió un policía, nos dijo que identificaron un cuerpo de un menor y que hay 2 más y que no se identifican. Pero por las personas que vivíamos y que ya sabemos que están afuera, entendemos que pueden ser los familiares de mi pareja. A ver, describime un poco en qué situación vivían. ¿Es un departamento chico, una habitación chica? Contame cómo es el lugar por dentro. Por dentro eran 4 cuartos, era como un departamento de 4 cuartos. Sí.
todos los pisos están conformados de la misma forma, menos la planta baja. Y no sé, a ver, ¿qué pregunta más? No, ¿y dónde se originó el incendio? ¿En qué parte? Nos dijeron que fue en planta baja, así que no entendemos cómo pudo escalar tan rápido y la abuela de mi pareja salir y las otras personas no. No sabemos exactamente, ¿no?, qué es lo que pasó. ¿Fue madrugada? Sí, nos dicen que 2 de la mañana, 3 aproximadamente. Sí, porque los mensajes empezaron a llegar muy temprano hoy. Sí, se comunicaron con nosotros, la verdad, que durante la madrugada. ¿Y vos sabías con qué combatían el frío? ¿Qué tipo de estufa? ¿Era una estufa eléctrica? ¿Era una estufa a gas? ¿Era...? Mi suegra tenía una estufa de las que son tipo radiadores, Liliana. ¿Eléctrica? Sí, eléctrica normal, pero nos dijeron que el incendio empezó abajo. Entendemos que capaz fue un corte de luz y que al volver los cables chocaron. No tenemos idea bien cómo empezó el incendio. ¿Las casas linderas, sabes qué pasó? Los edificios están pegados, las casas pegadas, digo. ¿Evacuaron? ¿Me repetís la pregunta? ¿Qué pasó con las casas que estaban al lado? ¿Evacuaron la a la gente? Sí, se dice que las evacuaron y que estaban afuera. ¿Vos estás cerca de ese lugar? ¿Llegaste rápido? No, nosotros nos avisó la tía de mi pareja por la mañana, tipo 7 de la mañana, salimos corriendo y no estábamos enterados. Ayer mi hijo tenía que venir a quedarse a dormir con mi suegra y bueno, no sé si fue un milagro de Dios que mi hijo se quedó dormido y dijimos, bueno, que no vaya. Y hoy en la mañana nos avisan esto. No, me imagino lo que te pasa hoy por dentro, habiendo tomado esa decisión, ¿no? Sí, olvídate, fue choqueante saber que capaz mi hijo iba a estar ahí. El destino no quiso que tu hijo estuviera ahí esa noche. Sí, sí. Emma, repetime la pregunta. Sí, no, que el destino no quiso que el bebé de Mijail no estuviera en la casa de la suegra esta noche. Sí. El resto de las personas que vivían en el edificio que se salvaron, ¿pudiste hablar con ellas? ¿Pudiste hablar con esta mujer que se fue por la casa del vecino? Sí, acá tengo al señor que estaba en el último piso. ¿Estás ahí, Emma? ¿Está ahí con vos? Él estaba en el último piso de esa casa. A ver. Qué terrible. Sí, a ver. No. Este pensar señor, que sí. Podría haber ido a dormir tu hijo ahí y un milagro se salvó. Hola, buen día, señor. ¿Cómo le va? Bien. ¿Usted vive en el mismo edificio que se prendió fuego, en la misma casa? Sí, yo vivía en el último piso con mi familia, mis 3 hijos y mi señora. ¿Cómo está su familia? Gracias a Dios pudimos salir. Saltamos de la casa a la otra casa y... ¿Saltaron del tercer piso a la casa al lado? Del vecino, sí. A su terraza, de la terraza, por el balcón de la siguiente casa, logré treparme y sacar uno por uno a mi familia ya, con mi hermano. ¿Qué edades tienen sus hijos? El mayor tiene 12, la nena tiene 10 y la más chiquitita tiene 6. ¿Tiene 6? ¿A qué hora fue? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Había mucho humo? Sí, en la mañana a las 3:30, 4 de la mañana, mi señora se levantó, abrió la puerta y el humo me tapó la boca. ¿Sabe cómo se originó el fuego? No, porque dice estaba en planta baja y de ahí parece que... ¿Qué hay en la planta baja? Vivía la mamá de la dueña. ¿La mamá de la dueña? Sí, es una persona mayor y ahí tenía su cocinita, esas cosas. Y el fuego creo que se empezó ahí. Solo alcanzaron a el fuego salir. Empezó ahí. Pienso que sí, porque donde mi hermano, en el segundo piso, no había nada de fuego. Donde yo vivía tampoco no había nada. No había fuego, era humo. Había humo y... Sí, un humo que... Muy horrible. ¿Y perdiste todo? ¿Te quedó algo? No entré a ver, pero el bombero nos dijo que se perdió totalmente todo. Bueno, Emma, ahí volvemos del lugar con toda la información de esta tragedia en la Villa 1114. Dale, Fede. Gracias.